El lunes es 1 de julio, pero ya desde mañana comienza el dispositivo especial de tráfico del verano. Están previstos 90 millones de desplazamientos de largo recorrido entre julio y agosto. El 8% pasarán por aquí, por Aragón. El verano pasado las muertes en carretera aumentaron un 15%. Por eso la Dirección General de Tráfico aumentará la vigilancia, especialmente en los fines de semana. 90 millones de desplazamientos, 1,5 millones más que el año pasado. Esa es la previsión de la Dirección General de Tráfico para los próximos 2 meses. Por eso incrementa el número de agentes en carretera. Habrá 300 efectivos más e instala nuevos radares. En total, 78, de los que 20 ya están operativos. Todo para extremar la precaución después de que en el verano de 2018 se incrementase el número de fallecidos en accidente de tráfico un 15% respecto al año anterior. En julio y agosto de 2018 murieron 260 personas en accidentes de tráfico y 940 resultaron heridas. Esto supone 4 muertos y 15 heridos graves en carretera cada día. La mayoría de los accidentes mortales fue en carretera convencional. El alcohol y las distracciones al volante a causa del móvil estuvieron presentes en muchos de ellos. Por eso el ministro del Interior apela a la responsabilidad de la sociedad. No vale la pena arriesgar. No valen las excusas, tenemos que acabar con la sensación de impunidad de conducir con una copa. Y no digo con una copa de más, digo conducir con una copa. E insiste, cómo no, en dispositivos como el cinturón, porque 29 de los fallecidos en coche en 2018 no lo llevaba abrochado. La mitad hubiera podido salvar su vida.